quedé prendada con algo que decía compartir, como un programa compartir. En una punta, quien puede dar algo, y del otro, quien necesita algo. Yo puedo dar lo que tengo ahora, que soy jubilada, tiempo. Me dediqué durante toda mi vida a finanzas. Como maestra, apoyo escolar a niños por mi actividad. Me ofrezco entonces a asesorar en la parte financiera a pequeños emprendedores. Para mí el programa Compartir me parece que no tiene techo. Van a aparecer miles como yo que van a ofrecer un servicio gratuito y van a aparecer del otro lado miles que los van a necesitar.